La tiene arrugada Salut, ça va, ça va tout le monde. Salut, prof, bonsoir. bonsoir. bienvenue. Bonsoir, prof, ça va très bien, merci. OK, bien. Et, OK, je vais, je vais envoyer dans les groupes des informations. Et je viens d'envoyer de, déjà Et pour que tout le monde entre. OK, les personnes qui manquent. Voilà. Bien, bienvenido. Uh, bueno, ayer tuve problemas técnicos, no me pude conectar como le informé. Ahí le envié un videito, no, pu no pude ver la clase del nivel a uno. No la pude ver. De hecho, hoy estoy con datos. Hoy también estoy trabajando con datos porque no tengo un internet. Pero hoy sí me ha dejado. No sé por qué ayer como que estaba un poco pesada la red. Bueno, igualmente no me encuentro en el lugar donde, donde estaba ayer, que estaba en la casa. Me encuentro en otro lugar distinto. Bien, entonces... Acá como que hay mucha más señal acá. Entonces Núñez Alonso Núñez a continúa Yo les ustedes saben que hay una persona invitada como les comenté según los programas que vamos, donde vamos a evaluar las diferencias entre Canadá y Francia. Eh, esa persona esta semana tuvo turno de noche, entonces lo voy a programar para la próxima semana. Es decir Hoy vamos a ver clase normal. Terminamos hoy el módulo, pero nos queda pendiente una clase. Esa clase obviamente se va a dar no sé qué día, pero cuando la persona me diga que pueda, que ya tenga tiempo, la invito y ahí recuperamos esa clase, ¿ok? Y ya vemos la clase que estaba pendiente sobre la, la parte de eh, cultura y civilización de francesa y canadiense. Bien. Entonces hoy terminaríamos y el lunes 26 iniciaríamos el nuevo módulo, el módulo del nivel A2.3, y ahí terminaríamos el nivel A2 y estaríamos pendientes para comenzar el nivel B1. De acuerdo. Nicolás. Um, profe, pero o sea, hoy vamos a tener clases normales en las que aprender algo o vamos a hacer las presentaciones que nos quedaban pendientes. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a aprender cositas nuevas y vamos a hacer la presentación pendiente. Hoy, si sí están los grupos, a ver quién, qué grupo está completo. Están completos los grupos. Bueno, no me han dicho. A ver, los que están en los grupos. Está... Nicolás, ¿tú estás con quién? Con Cristian y Gregorio. Pero ya me digo ya que en un momentito entre. Ah, bueno, ya está Gregorio aquí. Entonces su grupo está completo, no hay problema. El otro grupo es el de... Juan Carlos, ¿tú estuviste? Si no estoy mal, creo que salieron dos o tres grupos. Pero entonces lo podemos dejar un poquito para el final, ¿de acuerdo? Vamos hoy, entonces vamos, les comparto... Eh, este documento, acuérdense que ya yo se lo había enviado al grupo de WhatsApp. Eh, se me falta enviárselo a Luisa. Luisa, entonces te lo estaría enviando ahorita en un momento. ¿De acuerdo? Eh, bien. Ok, vamos a comenzar. Aquí vamos a ver un pequeño repasito de algo que hemos visto y vamos a aprender cositas nuevas. Ok, no solo de descubrir la geografía y la nature. La geografía y la naturaleza. Nous allons découvrir un petit peu sur les régions, les villes, les pays de France. Bien, j'adore ces régions. J'adore ces régions. Il y a un, un dialogue. Un dialogue. La première personne qui va lire, Luisa. Tu peux commencer à lire cette partie-là. Oui, toi.

Ah, il va me Merci. Ok. Oui. Regarde les pendant le voyage. On, on va traverser l'océan Atlantique. Ok. On va partir de France et on va arriver au Mexique. Très bien. Oui. Continue l'autre partie, Oscar Parraga. Y es la primera vez que vamos a ir a otro continente. Ok, esa es una nueva experiencia, en otro continente. ¿Hay cuántos continentes en el mundo? Cinco. África. Sí, es África. ¿Qué es lo otro, Gregorio? L'Amérique, l'Asie, Amérique, l'Asie, okay. l'Europe, très bien, l'Europe. Et l'autre c'est oui l'Afrique, on l'a déjà dit. L'océanie, l'océanie, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'océanie. Bien. Il y en a un, un numéro 6 c'est l'Antarctique, euh, Antarctique. Antarctique. Mais ça c'est glacé, puro hielo, glacé. Bien, continuons. Eh, Luisa, continue l'autre partie. Ah non, pardon, Luisa, non, continue. Juan Carlos. Mais papa, le Mexique c'est un continent, c'est où? Ok, continue, euh, Maria Ruiz. Eh, pardon prof. Et eh, que part Et la dernière partie. Cette partie là. Uh, oui. Et nous, c'est c'est un pays qui se trouve sur le continent américain. Et la capitale, c'est Mexi Mexico. Et ce pays est la frontière des États-Unis. Ok. Américain. C'est un continent américain. La terminaison. Este país es a la frontera de Estados Unidos. Mexico. Sí. Oui. ¿Es que alguien aquí conoce el México? ¿Usted haya viajado a México? ¿No? ¿Qué lengua es que se habla en México? Español. español. ¿A los Estados Unidos parle habla cuánto? Anglés. inglés. Oui. Sí, muy bien. Ok. On va analyser le dialogue et on va répondre vrai ou faux. Les réponse vrai ou faux. Quand faux, donnez la réponse correcte. La première phrase. La famille va partir en voyage dans un autre pays Oui. OK. La famille n'est pas jamais allée sur un autre continent Vrai ou faux La famille, est... oui, c'est vrai. vrai. Cédric c'est où se trouve le Mexique? Paul, prof. Vrai, vrai ou faux? PRD. Vrai. Vrai. Bon. Vrai. Bon. Vrai. Bon. Vrai. bon. Je pense que c'est bon. faux. Ok. Bien. La famille va aller aux États-Unis? Oh, oh, oh. une frontière sépare du pays oui. oui. ok voilà alors le Canada fait frontière avec quel pays Les 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 très bien la France fait frontière avec quel pays la Belgique l'Espagne, okay, la Belgique, l'Allemagne la Suisse. la Suisse. La Suisse. Ok, très bien. Eh bien, oh, vous, connaissez, vous savez bien en géographie. L'histoire géo, ça c'est histoire géo. La terre, et le, les pays et les continents. Eh bien, continue la lecture, Nicolas. Eh, oui, prof. Um, la terre, les, les pays et les continents. Notre planète est la Terre. Le monde est l'ensemble de tous les pays, le pays de la Terre. Avec ses mers et ses océans. L'océan Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique et Antarctique. Dans, Dans le monde. Il... Attendez, quelle est la prononciation ici? Indien? Indien. Andien. Oui, Andien. -an. Uh, oui. I-N-E-N -E se prononce en nasal, en an, indien. Oh. Ok, bien, continue. Dans le monde, il y a cinq continents l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique et l'Asie. L'Asie, voilà, regardez les cinq continents. Et il y a des personnes qui pensent que l'Antarctique, c'est un autre continent. Mais ce continent est glacé. Bien. Euh... Disons, le Japon se trouve dans quel continent? La si. Cameroun? La L'Afrique. La Le. Le Guatemala? La le... Mérée. Ok. La Nouvelle. Eh... Euh... La Russie? La Cie. Si. Si. La Pologne? L'Europe. L'Europe. Très bien. Ok. Continuons la lecture. Une autre personne, Grégorio, tu, tu peux continuer. Sur le continent européen, se trouvent Eu différents Euro pays. Européen. 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 Rapide. Européen. Européen. Oh. Oui. Sur le continent européen, se trouvent différents pays. como la Francia, la España, la Inglaterra. La España, la Inglaterra. 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 Sí. En los continentes americanos, hay americano. Si tuviera una E aquí, al final, fuera americano. Americano, americano. Ah, ah sí. Sí, oui, gracias, profesor. Ok, continuemos. En el continente americano, il los Estados Unidos, el Canadá, la Argentina, el Brasil. San San a, Canada, a 5, 5, eh, 50 etats, oh, et, eh, perdón, il y a 50 sí. Oui. Il y a 50 etas, etas aux États-Unis. Sur le continent asiático se trouve la Chine, la China, la Coré, el Japón. Sur le continent africano, okay. africano, les... africano, 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 porque es ma oui. masculino. Exactamente. Sur le continent africano, Il y a le Sénégal, le Maroc, le Vénang. Sur, okay. Sur le continent, l'Océanien. Sur le continent Océanien. Oui. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Oui. OK. Bien, regardez. Africain, Africain. El primero es nasal, el masculino, el femenino no. Con la e S pierde la nasalización. Africán, africain. Americano, american, mexican, mexican. Ok. El masculino, el nasal, el femenino no. Eh bien. Alors, il y a Estados Unidos. Si vous connaissez, por ejemplo, le drapeau, ¿qué es que es le drapeau? La bandera. La bandera. Oui le drapeau des états-unis dans son drapeau il y a 50 étoiles. ¿Qué es que, es que c'est étoile? est oui, il y a 50 étoiles. les étoiles representan quoi? les états Exactamente. et les 50 étoiles representan les 50 états. Eh, pardon. Les 50 étoiles représentent chaque État qui est compris dans les États-Unis. Bien. Sur le continent asiatique se trouvent la Chine, la Corée, le Japon. Africain, il y a le Sénégal, le Maroc, le Bénin. Au, au Maroc, on parle français. Sénégal aussi, les Sénégalais parlent français. Généralement, les pays de l'Afrique du Nord, Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, tous les pays de l'Afrique du Nord parlent français. Il y a quelques-uns que c'est sa langue officielle, il y a quelques autres qui c'est la langue, la deuxième langue. Bien. Sur le continent océanien, il y a l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, ça c'est une île. Qu'est-ce que c'est une île? Une île, oui. Qui se trouve près de l'Australie. Là, on parle français. Là-bas, on parle français. Est-ce que vous connaissez le Donton? Le Donton. Vous connaissez le Donton? Non, prof. Non, prof. Ok. Le dons c'est département d'outre-mer. D'outre-mer. Département de Altamar. Et Tongue, c'est territoire d'outre-mer. D'outre-outre outre, outre est alta-mar, D'outre-mer. Bien. Et département, il y a les dons et les tons. Ça s'appelle les dons. Les dons sont département d'outre-mer. C'est-à-dire, les dons sont quatre. Les tons sont cinq. Ce sont des départements français. Qui n'este truven pa en France. Son departamentos franceses, pero no se encuentran en Francia. Para exemple la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie o la Nouvelle-Calédonie, se la. La Nouvelle-Calédonie fe partie de Don. Fe partie de Don. ¿Es que vos conocéis para exemple sample le Guian francese, le Guian francese, qui se truven pre du Brasil? Sí. Oui. ok Oui. Bon, el, el font partie de Don. Son departamentos franceses ¿Es que en no en se encuentran. Colonie? No, son departements. ¿Y s'appelle Col No, departements. Departe, departamentos. Ahorita lo vamos a ver aquí abajo. Vamos a ver, entonces tenemos territoire d'Outremer y departements d'Outremer. Vamos a ver si aquí lo dicen. Et la col, les montagnes, l'île, la mer. OK. Vamos a ver aquí sur Internet. Et quel, quel sont Vraiment, aquí, quels sont les dons-tons? quels euh, sont les dons On apprend, on apprend toujours. Ça, c'est important aussi parce que ça fait partie de la géographie et, et on connaît de cette manière quels sont les pays. Ou quel, quel département, quelle île on parle français? Alors, regardez. Quels sont les pays qui font partie de Danton? Situé. <coughs> Attendez, je vais lire. Situé à plusieurs kilomètres de la France métropolitaine. La française, aussi aussi la métropole. Les départements d'outre-mer, dont les territoires d'outre-mer sont. Les colonies anciennes, si sí, tiene razón. Les colonies, pero esos son los territorios, no las los departamentos. Les colonies ancien qui aujourd'hui son considérés como faisant partie de la République française. Ils sont composés de plus d'un million et demi d'habitants. te aujourd'hui, ces pays ne sont plus appelés Don -tom, o sea que ya no se les llama Don Tom. Me on parle officiellement de Don -tom. ¿Ok? Departement d'Outremer, utre, com, colectivité d'Outremer. Hoy en día no se le llaman Donton, pero las personas siguen diciendo Donton. ¿Por qué? Porque ahora se llama com, rom. Com, rom. Entonces sería colectivité d'Utremer, erron, région d'Utremer. Ya cambia el nombre. Eh, sé qu'il qu faut savoir sur les Outremer. Eh, vamos a ver cuáles son. Okay. lo que me interesa saber cuáles son. Ok, le gouvernement est très diversifié au niveau de du de du on peut compter cinq départements du Son cinco departamentos. Qui se construyen également également les régions et ses collectivités. Cinco departamentos, siete collectivité que serían los ton, los territorios. Hoy en día son regiones. Soy carré, chef. Entonces, departement. Bueno, el departement d'Outremer tenemos la Martinique. ¿dónde se trouve la Martinique? En el Océano Atlántico. Nosotros nos queda cerca de la Martinique. Está cerca de aquí. ¿De Cuba? Exactamente, de Cuba. Cuba, U, Cuba. Et Cuba. Oui. oui. La Guyane, où se trouve la Guyane? La, okay. la Réunion, où se trouve la Réunion? Ça, c'est une île, la Réunion. Dans l'océan Pacifique. La Réunion, se dans l'océan Pacifique. Et la Guadeloupe. La Guadeloupe. La isla Guadeloupe. Guadeloupe. Ok. Eh, Munível Plage, cadre, recherche eh, Plage, thanks, Guadeloupe. Okay, aquí le di clic sin querer. La collectivité en San Martín saint Saint-Martin-et-Barthélemy, saint queda también en el Océan Atlantique San Martín La Nouvelle-Calédonie, use truf la Nouvelle-Calédonie. ¿Losciánis? Losciánis. Sí. Eh, Sean Afrique, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle Meillot, también Seinile, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Pierre et Miquelon, gualier Fortuna, et Fortuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Barthélemy. Okay. Bueno, estas se, se encuentran en el Océano Atlantique. En todas ellas se hablan francés. Generalmente en las islas se habla francés. Pero bueno, ya sabemos que son Le Donton, que, que era importante. Donton o lo pueden conocer como Conron. Colectivité d'outremer, región d'outremer. Bien, continuamos. Ok, bueno, vamos por aquí. La geografía. Se hace la Carte de France. La de las fronteras. Las fronteras son Belgique, Alemania, Suiza, Italia, no habíamos dicho Italia, España. Ok. 1, 2, 3, 4, Saint pays. Y Andorra. Andorra es un caso especial, algo independiente. Entonces tenemos las frontières: España, l'Italie, Italia, Suiza, Alemania y la Belgique. Entonces la geografía: en capital, París. Esa capital es París. En región, Ile-de-France. La Francia está dividida por regiones. Miren que esta región aquí se llama Ile-de-France. L'Ile de France, la isla de Francia. Esta se llama, por, por ejemplo, Basse-Normandie, Pays de la Loire. Yo viví aquí en Pays de la Loire, en Le Mans. La, en la ciudad se llama Le Mans, donde hacen lo, el circuito 24 horas de Le Mans. Aquí se encuentra Bretagne. Bretagne es una región, saint región. No es Gran Bretaña, no, una región que se llama Bretagne. Y ahí hablan bretón. Hay un dialecto que se llama bretón. Le breton es un dialecto. ¿Quiénes utilizan el bretón? Los ancianos, las personas mayores. Hoy en día los jóvenes están dejando perder ese dialecto y ya se está perdiendo. Todavía existe, pero ya no como antes. Que antes era más fuerte. Entonces se llama breton. Digamos como que en la Guajira ya hablan guaré. Bien. Entonces allá tienen le breton. En Bretaña el plus Tous les jours, tú les jours il pleut. Eso viene siendo como el chocó, ahí llueve todos los días. ¿Saben de qué tamaño es la Francia en comparación a Colombia? No, prof. Okay. Un poquito más pequeño, un poquito más pequeño. Un poquito no, no, no. casi tres veces más pequeño que Colombia, France. Petit. Oui, exactamente, plus petit. La France, on la pelle, regarde. la forme, la forme du pays. C'est comme un donc, Alors, France se le connaît comme l'édzagon. Prof. Oui. Mais la, la France en l'Europe, c'est un grand pays. Oui, bien sûr. Sean pays développé. Francia es un país desarrollado, una potencia mundial enorme. Es, está a la altura, uf, mucho más que otros países. De hecho, Francia antes se llamaba La Gaulle. La Gaulle. Y los franceses le decían Le, le Gaulois, La Gaulle. Pero ya no se dice La Gaulle. Eso era antes, antes Francia se llamaba La Gaulle. Hoy en día se le conoce como Le Zagon, La Metropole. La metropole, eh, la France, usted puede ir la France, entonces son de, desinformación. Ça c'est le sud de France, ça c'est le sud, ça c'est le centre, et ça c'est le nord. Le nord. Centre, et le sud. El mejor francés, el más puro para hablarlo, el mejor es en el norte. Yo viví en el norte. De hecho, yo viví en un país. Donde se hablaba el francés verdadero, el original. Porque si usted dice, no, París, París no es el mejor lugar para hablar francés. El sur tampoco, porque te lo hablan, te, tienen acento. Ellos dicen, y la de la ZAN, tienen acento, es decir, como el costeño. Ponle que se come las palabras, se come la última letra. Por ejemplo, aquí nosotros no decimos por qué, sino para qué. Eso para qué. Ok, entonces en la costa se habla diferente. Viene siendo esto, le sud de France, le centre. Et le nord. La el meilleur, le meilleur lieu pour apprendre est le nord. Bien, donc, nous l'océan. Oui, j'ai une, une question une. il y a un accent différent. Combien d'accents différents il y a en la France Bon, écoutez, ça c'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse parce que chaque, chaque, chaque ville a un accent différent. Cada ciudad tiene un acento diferente. Imagínate cuántos acentos hay. Si comparamos, ponle un ejemplo Colombia, Bucaramanga, el Santanderiano te habla de una manera, el paisa de otra, el rolo de otra, el llanero de otra, el, el costeño, mira el costeño, el costeño que se habla en Barranquilla es diferente al costeño que se habla en La Guajira. Entonces, mira, y son, somos costeños porque es costa. Entonces, es diferente. Entonces, no te, no hay una respuesta para eso. Habría que hacer un estudio bastante profundo. Pero el mejor es en el norte. No les recomiendo eh, París. Bien. La A, ah, la France, o la sí les cagó. ¿Vos sabés qué es que sean les cagó? Los caracoles. Los oui, Les cagó. ¿Por qué creen que se llama les cagó? Porque Francia nació aquí, en Lille de France. Lille de France. Cuando Francia nació, ella fue formando cantón, lo que le llaman cantón, que se llaman distritos. De hecho, Francia está dividida por distritos, el distrito 1, 2, 3 y así va sucesivamente. Entonces, se fue creciendo de esta manera. Así van los cuadritos y va dando la vuelta como un espiral. Así creció la Francia. Fue creciendo y fue un espiral, un espiral, un espiral. Y si usted analiza de cerca, Lille de France... Aquí comienza el 1, luego va el 2, 3, 4, 5, 6. No me acuerdo en total cuántas son. Son 20 y pico, creo que son. Entonces, por ejemplo, le, la Torre Eiffel se encuentra, por ejemplo, en el distrito 10. Eh, L'Arc du Triomphe en el distrito 5. Y así sucesivamente. Entonces lo ubican. Pero eso solo se ve en Lille de france L'Ile-de-France, aquí. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, nos quedan 10 minutos para que se corte. Después que se corte y regresemos, hacemos los diálogos, ¿oyeron? Bien, entonces, bien. Tenemos aquí: en région, l'île de France. En océan, l'océan Atlantique. PRD, sean Atlantique. En eh, côte, côte la côte Atlantique, la costa. En fluve, le fluve, la Loire. ¿Qué es que es fluve? ¿El río? Sí, el río. Oui. la Loire. ¿Cómo se llama el fluve que traverse la France? La Seine. La Seine, très bien. La Seine, Seine viene por aquí y atraviesa toda Francia, la Seine. De hecho, creo que, que en Francia hay tres ríos: está la Loire, la Seine y está el le, le Ron. Creo que se llama le Ron. La Seine. Voilà, la Seine. Allá los ríos no son como aquí, que aquí nos bañamos en los ríos, allá no se bañan en los ríos, porque no, está muy contaminado. Entonces tenemos un fluve, la Loire, la Seine, y el otro, bueno, no lo veo por aquí. Eh, la Rivière, la Dordogne, una ribera, o un río, la Rivière. En frontera entre la France y la Belgique. Un lac, ¿qué es que es el lac? ¿Lago? Lago. Sí, lago. Tenemos Le Lac Le Mans en Suisse. Este es muy famoso y muy hermoso. Le Lac Le Mans en Lac. Le Montagne, les Alpes. Ils son les Alpes. Ahí fue donde Michael Schumacher quedó cuadripléico. Les Alpes. En Nil la Corse. Miren, aquí tienen una isla que se llama la Corse. Y Mer, la Mediterránea. La mer méditerranée. Le Sahara est un désert. Le désert. du désert. Le Sahara est un désert. Des tenemos avons deux paroles. Désert. Et tenemos le désert. Qu'est-ce que c'est le désert? Pour manger. El postre. El postre. Postre. Et que le postre. Le postre. Qu'est-ce que c'est le Le désert. Desierto. Entonces la diferencia desierto. es: desierto. Este, uh, las dos S se pronuncian como una S. Una sola S siempre va a sonar como una Z. desea Y esa es la diferencia. Le désert, le désert, el desierto. Le zara, ean un des In un Una ribera se une río. Un fleuve se jette dans la mer ou l'océan. L'écologie est la science qui étudie la nature. Par exemple, les animaux, les arbres, les fleurs. Comment s'appellent les animaux? De quelle autre manière on appelle les animaux? La. La faune. La oui, et les arbres, les fleurs, les plantes. la flor y la flor la y fleur. la flor la, la flor la fleur. Oui. bien Continuons. en jardín tenemos aquí en jardín árboles. Un zapán qué es que sea en zapán por ejemplo a Noel nos utilizó el zapán un pino el pino exactamente. el árbol de navidad se llama el zapán Les arbres, en sapin, une chêne, un chêne, pardon. Les fleurs, un mimosa, une violette, une rose, une tulipe, une feuille. Qu'est-ce que c'est une feuille? La hoja. La hoja, eso aprendimos. Non, la hoja. el pasto es le pré. Le pré, le pasto. Une plante, une planta La feuille la aprendimos cuando vimos, aprendimos a hacer la hoja de vida. Aquí tenemos les animaux. Les animaux domestiques. Hay animaux que son domestiques y les animaux sauvages. Por ejemplo, en Afrique, il y a les animaux sauvages. On leur donne à manger. Il faut donner à manger aux animaux domestiques. Soeur, on sort. On promen un chien. Tenemos aquí un chat. Un chien. Un cheval. Un cochón, c'est délicieux le cochón. Un vache, un poul, un lapin, un canar. ¿Qué es que c'est un poul? Pollo. La poule. La gallina. Pollo. La gallina. Pollo. Okay. Le lapin, ¿qué es que c'est le lapin? Conejo. 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 Oui, le canar, c'est. El pato. pato. El pato, très bien. Bien, les animaux sauvages, généralement, on les trouve aussi en Afrique. Ils vivent dans la nature, sont libres. On peut aussi les voir dans un zoo. Les zoo, on peut voir les animaux sauvages, comme un éléphant, un lion. Le numéro 3, se prononce comment? Dauphin. Oui, dauphin. un dauphin. Le numéro 4, on les prononce comment? Un Un recan, très bien. 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 ¿Qué es que es el recan? Por ejemplo, Junior, le kit de fútbol, es representante para un recan. Es el demón, un recan. Un loop, ¿qué es que es el loop? lo, Un oazo. Pájaro. Pájaro. Anux e Anzange. ¿Qué es que es el sangre? El mono. 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 El mono, Muy très bien. bien. Aquí. Aquí nosotros decimos el mico. o y al, y al mono, el mono le decimos al rubio. En Bogotá usted le dice a alguien el, el mono y es, piensa que es el animal. Y aquí tú le dices, hey mono, ven acá. Pero no le está diciendo el animal, sino porque el cabello es rubio. Entonces, y en Bogotá usted le dice. También, profe? ¿Cómo? Sí, también. ¿Mono también? Sí. ¿A ¿Alguien rubio? Sí, igual. Ah, ok, porque sí, una bien. vez. Una vez vino alguien de Bogotá y un amigo mío lo llamó y le dijo: ¡Hey, mono, ven acá, mono será usted! <laughs> y era no, 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 porque pensé: igual. Sí, ah, igual. <laughs> sí. Ok, d'accord. Bien, ça c'est bien. Alors, los les animaux suivants aux images. Le número uno, ¿qué es animal? Un pull. Un caballo. Le número ah. dos.

Bon, il y a des personnes qui pensent que Australia c'est un continent. Si c'est un continente, es okay, le okay. plus petit du monde. Et si c'est un pays, c'est le país le plus grand du monde. Bien, nous avons la La Russie. la Russie c'est un pays. L'Océanie, Sí. Oui, oui. Continente. Continent. L'Amérique? Continent. La Chine? E. E. L'Asia? Continent. 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 Très bien. Ok. Fue l'exercice 4. Vrai o faux? Quando c'est faux, donne la risposta correcte. A. Ancien è un, un animale sauvage? Faux. Ancien è un, un animale domestico? B. Eh, B. Juana? Ru, La letra es B. Eh, María Ruiz, B. Eh, ¿Y un bache es un animal de la forma? Eh, ok, muy bien. David, and sermón, la letra es C. Un rincón es un animal que vive en el océano, Okay. Ok. Eh, Christian Ospina. ¿Sí? Eh, oui, um... Le li... no. ¿Sí, oui, le Lion? ¿Le Lion. ¿Le león es un animal doméstico? ¿Oh? Ok. Le Lion es un animal Sauvage, très bien. Eh, Continue, Luisa.